Muy buenas noches para todos, bienvenidos a su curso, a la clase, ¿verdad? Del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene como código FG747. Nos encontramos en la semana, en la conferencia número 9, y en esta oportunidad vamos a tocar dos temas importantes. El primero es la relación funcional que tiene el derecho administrativo con el servicio civil, y al mismo tiempo vamos a estar socializando un tema muy especial que son los actos administrativos. Dos temas principales, dos temas de mucha relevancia para el estudio que ustedes están llevando con relación a esta etapa, ¿verdad?, de preparación para someterse a su examen o a su evaluación de la fase en cuanto a la rama del derecho administrativo. Mi nombre es Yesenia Noemí Ortiz Sandoval. Es para mí un verdadero placer poder compartir con profesionales como ustedes en este grupo tan importante. Espero que hayan tenido una bonita y una buena jornada de estudio. Mucha lluvia en la mayoría o en la mayor parte del territorio nacional en donde yo me encuentro ha sido 24, 48 horas alrededor de mucha lluvia. Espero que ustedes estén bien y espero que estemos tomando las medidas de restricción con el tema del COVID-19. Vamos a iniciar la clase. Les agradezco que pongamos mucha atención, que tengamos, ¿verdad?, siempre al alcance algún material para hacer las anotaciones correspondientes, que tengamos también nuestra constitución, que siempre debe ser la que prevalezca dentro del compendio de leyes que tenemos para estudiar en cada una de las ramas del derecho, no solo en esta rama del derecho. Y pues que pongamos atención y tomemos nota. Ya sabemos que tenemos una serie de preguntas que tenemos que responder en su oportunidad. Y pues que es bueno que ustedes tengan algunos tips, algunas anotaciones que yo voy compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar entonces la clase y vamos a iniciar o a principiar, ¿verdad?, con lo que es el objetivo de la clase. De forma general podemos compartir que el objetivo general de la clase es que todos, ¿verdad?, no solo ustedes, sino también su servidora, dentro de esta inducción para el examen técnico profesional, conozcamos la relación funcional que se da desde la administración pública y que ésta tiene, ¿verdad?, con el servicio civil, y también el poder conocer y dominar lo que son los actos administrativos, conocer sus características y conocer los elementos. Pero también menciono, como en cada una de las clases, objetivos específicos que los tomemos en cuenta, dadas las recomendaciones que se nos han otorgado, cómo concretizar los temas, ¿verdad?, del curso, mantener el equilibrio y la uniformidad en el desarrollo del curso, y algo muy importante, y yo siempre lo menciono en cada una de las conferencias, el aporte que se puede compartir, no solo en una definición, sino que el objetivo es enriquecer en la mayor, la mayoría, ¿verdad?, del tema, en la mayoría de los temas que compartimos, no quedarnos únicamente con una definición. El quedarnos con una definición lo que provoca es que minimicemos nuestros conocimientos. Entre más, en la medida en que tengamos muchas más definiciones, eso nos va a poder permitir ampliar nuestros conocimientos, conocer el tema que estamos socializando en la conferencia que corresponde desde una perspectiva más amplia, más general, y ustedes al final pueden realizar su propia definición. Recordemos que se pregunta y ustedes tienen la oportunidad de poder responder de acuerdo al contenido que compartimos en cada una de las clases. Y pues en ese sentido, ustedes no solo aprenden, sino que aprendemos todos y vamos adquiriendo pues mucho más conocimiento. Esto sería en cuanto al objetivo general. Vamos entonces a conocer esa relación funcional con el servicio civil. Es un tema muy especial. Yo les pedí en la conferencia anterior que tuviéramos al alcance nuestra ley del servicio civil, el acuerdo gubernativo número 18-89, para que ustedes, perdón, decreto número 17. 48, ¿verdad?, que es el que tenemos en cuanto a la ley del servicio civil. Decreto número 17-48, ley del servicio civil del Congreso de la República de Guatemala. En la próxima conferencia, en la conferencia número 10, también vamos a estar socializando una de las leyes más importantes. Al final de la clase yo la voy a compartir para que ustedes se preparen para la próxima clase. Y vamos a entrar con este tema muy importante.
con lo que es la ley de servicio civil. Yo la pedí en la clase anterior, espero que ustedes la tengan. Si no la tienen, pues solo anotemos aspectos relevantes que vamos a compartir en esta hora y ustedes posteriormente la pueden trasladar, ya sea que la descarguen o que la tengan de forma física. Yo personalmente les recomiendo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Como buenos profesionales del derecho, toda mi estima para ustedes en cualquier parte del territorio en el que se encuentren. Pero sí es importante que hagamos nuestra propia biblioteca jurídica. Recordemos que, si bien es cierto, las leyes, tal vez no la mayoría, pero sufren reformas, pues es importante que tengamos las leyes, que compongamos desde ya, ¿verdad? Conformemos desde ya nuestra propia biblioteca civil. Recordemos que estamos a escasos, pues a un escaso tiempo de que ustedes ya tengan su propio bufete, tengan su propia oficina jurídica o en cualquier área en la que ustedes desde ya están prestando sus conocimientos a través de su correcta asesoría, y ustedes tengan las leyes de forma física y que ustedes puedan hacer todas las anotaciones en cada una de ellas. Es una inversión que se hace, pero recordemos que lo que sale de la bolsa o de nuestros bolsillos llega a nuestros conocimientos y posteriormente nuestros conocimientos van a proporcionar y van a permitir que nuestros bolsillos pues también tengan los efectos que se esperan. No solo el brindar estos conocimientos y los valores y el aporte legal a la sociedad, sino también pues que esto sea una inversión y que sea una inversión positiva para el esfuerzo que ustedes están haciendo. Asumo que se hacen esfuerzos que se limitan en otros aspectos con el objetivo de poder concretar y concluir a corto plazo el sueño que una vez ustedes iniciaron cuando iniciaron el estudio de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y que ustedes pues pretenden, ¿verdad?, ya al someterse a esta preparación, que sea pronto y que sea en beneficio principalmente de sus seres queridos, de nuestros seres queridos que esperan algo de nosotros, ¿verdad? Ya vernos parados sobre un podio o en un escenario con nuestra toga, con nuestro birrete, pudiendo obtener no solo el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, porque sé que en este grupo ya tenemos licenciados, sino también abogados y notarios. Pues mis felicitaciones para ustedes, y ahora sí vamos con la relación funcional con el servicio civil. ¿Qué es la relación funcional con el servicio civil? Vamos entonces a tener una primera definición. Es ese vínculo jurídico-laboral. Hay que tomar en cuenta que es un vínculo que se compone de lo jurídico y de lo laboral y que permite que el Estado esté directamente interrelacionado, ¿verdad?, con los particulares, y estos pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo para el que fueron propuestos y que ustedes obtienen, hasta la entrega del mismo. Por favor, tomemos esta definición. Yo les pido que tomemos nota de esto. Seguro, seguro, yo lo pregunto dentro del grupo de preguntas que hacemos y es importante que lo respondamos. Es ese vínculo jurídico-laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo como servidores públicos, como trabajadores del Estado, ¿verdad?, hasta la entrega de ese cargo que se nos ha confiado, de confianza, para la redundancia, y que es importante que conozcamos cuál es esa relación. Vamos entonces a profundizar un poco en lo que representa la Ley del Servicio Civil, el decreto número 17-48 del Congreso de la República. Y pues es importante mencionar qué entidades se sujetan a las normas de la Ley del Servicio Civil. Entonces, para que tengamos una idea de qué entidades se sujetan a las normas de la Ley del Servicio Civil, es importante compartir que se sujetarán todas aquellas entidades del Estado, ¿verdad?, que no cuenten con un ordenamiento jurídico propio que regule las normas que rigen las relaciones laborales. Recordemos, estimados colegas, que cada una de las entidades del Estado está compuesta principalmente dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Pues por las leyes principales, vamos a hacer un recuento de ellas así brevemente. Sería la Constitución Política de la República que prevalece, también los tratados en materia laboral, tratados internacionales.
Y también, pues, es importante mencionar que tenemos una ley específica y conformada, ¿verdad?, por lo que es el código de trabajo, pero también se hace mención, ¿verdad?, de lo que representa esta relación, este vínculo jurídico laboral entre las entidades del Estado con los servidores públicos y, pues, qué entidades se sujetan a las normas específicas de la Ley del Servicio Civil. Voy a repetir, se sujetarán todas aquellas entidades del Estado que no cuenten, ¿verdad?, con un ordenamiento jurídico propio que regule las normas que rigen las relaciones laborales. Voy a repetir, se sujetarán todas aquellas entidades del Estado de Guatemala que no cuenten con un ordenamiento jurídico propio que regule las normas que rigen las relaciones laborales. Cada una de las entidades del Estado debe prevalecer ese ordenamiento jurídico laboral con el objeto de conocer esa disciplina que debe de prevalecer en cada una de las entidades del Estado, los derechos, las prohibiciones que tiene el servidor público dentro de la actividad que desempeña como el mismo, como un servidor funcionario público. Eso es importante mencionar que para la próxima clase, esa es la ley que vamos a socializar dentro de la conferencia, pues también tenemos los temas que nos recomienda nuestro programa de estudios, pero sí vamos a socializar lo que es la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, así como su reglamento, ¿verdad? Es el decreto número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Esa es una ley muy importante, el poder conocer cuáles son las actividades principales en cuanto a esta ley tan importante. Esta es la primera definición que tenemos entonces, vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares y que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo hasta la entrega del mismo. Voy a cambiar la presentación, la imagen, y ahora nos vamos a conocer un poquito más de este decreto tan importante, el decreto 17-48 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley del Servicio Civil. Vamos a conocer un poco de antecedentes en cuanto a esta ley, es importante que ustedes lo conozcan. Esta ley, ¿verdad?, entra con el objetivo de que los trabajadores que prestan sus servicios a la administración pública, regulen sus actividades por medio de la Ley del Servicio Civil, conocida como Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala, la cual norma ¿verdad? Que se encuentra en vigor desde el 23 de mayo del año 1968. Para que lo tomen en cuenta, por favor, tenemos en pantalla una pequeña imagen del momento en que entra en vigor en el diario oficial esta importante ley. Entra un 3 de mayo del año 1968. Ahí tenemos una imagen del diario oficial, ¿verdad? En su oportunidad. En cuanto a la Ley de Servicio Civil y que pasa en su totalidad, se mencionaba en aquella época, disposiciones transitorias y que dejan tiempo para integrar los organismos creados por la misma ley. Para que tengamos un poquito de antecedentes, a mí me gusta mucho socializar el tema de antecedentes y pues sobre todo la historia, que es muy importante. Cuando ustedes nos sustituyan a los docentes actuales, si ustedes sean quienes ocupen nuestros lugares y que ustedes sean los docentes egresados de esta universidad que nos ha abierto la puerta a cada uno de nosotros, ustedes tengan historia, ustedes tengan teoría y ustedes tengan los antecedentes de cada uno de los temas. Vamos entonces a conocer cuál es el objetivo o el propósito general de esta ley. El objetivo de esta ley principal, ¿verdad?, es regular todas las relaciones que surgen entre la administración pública y sus servidores, con la finalidad de garantizar un principio muy indispensable que es el de eficiencia. Asimismo, el poder asegurar a los mismos, es decir, a los servidores públicos, de conformidad con la justicia y con ese estímulo en su trabajo, así como poder establecer correctamente las normas para la correcta aplicación de un sistema de administración de personal. Tomemos nota de esto, por favor. Acá está el propósito general y la finalidad de la ley. Por favor, hay dos temas importantes
en esta imagen que tenemos en pantalla. Propósito general de la Ley de Servicio Civil y el fin de la Ley de Servicio Civil, si ustedes lo pueden ver en la tercera línea. Propósito general es regular las relaciones entre la administración pública y los servidores públicos. ¿Cuál es el fin de la ley? Pues la finalidad o el fin es garantizar su eficiencia, asegurar a los servidores, ¿verdad?, de conformidad con la justicia y así como con el estímulo de su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración personal. Espero que hayamos tomado nota de lo que representa entonces la definición de la ley, en la fecha en que entra en vigor la presente ley, el decreto con el cual fue conocido desde que entra en vigor, el propósito general de la ley, la finalidad de la ley, y ahora vamos a continuar y tenemos entonces aspectos importantes. Esta ley es conocida como obsoleta, ¿verdad? Luego de 50 años sin ninguna reforma, imagínense ustedes, data de qué fecha, estamos hablando del 3 de mayo del año 1968. Después de 50 años, vamos a regresar a la imagen para tener la certeza, de sí, 1968, 3 de mayo, tal como lo mencionamos, conocida la presente ley como una ley obsoleta, que luego de 50 años sin ninguna reforma, el contexto con el cual fue concebida la normativa ha cambiado en cuanto a sus renglones, en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a los estándares, ¿verdad?, de calidad, las competencias laborales e incluso en cuanto a la cantidad. Tomemos nota de estos aspectos importantes de la ley, por favor, para que ustedes puedan tener nociones un poco más amplias en cuanto a lo que representa el derecho administrativo y procesal administrativo con la relación directa o ese vínculo jurídico laboral que debe de tener el servidor público con la administración pública y qué es lo que se compone de conformidad con la Ley del Servicio Civil, cuáles son las entidades del Estado que pueden entrar a regir actividades a través de este decreto y pues mencionábamos al principio de la clase que se sujetarán todas aquellas entidades del Estado que no cuenten con un ordenamiento jurídico propio que regule las normas que rigen las relaciones laborales con la entidad del Estado y con el servidor público. Sin embargo, tal cual yo les mencionaba, hoy por hoy cada una de las entidades del Estado tiene su propio reglamento interno que representa las actividades que va a desarrollar el funcionario, el empleado, el servidor público, perdón. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son las actividades directamente en cuanto a los renglones? En cuál renglón está establecido cada puesto que se va a desempeñar desde el inicio hasta hasta el momento en que se entregue y también, ¿verdad?, cuáles son las prohibiciones que se tienen. Sin embargo, es importante que, dada la sugerencia de nuestro programa de estudios, entremos a conocer esta importante ley. Pues, para resumir, podemos mencionar que es considerada como obsoleta, pues ya transcurriendo poco más de 50 años, ¿verdad? Sin ninguna reforma, una ley tan importante, se puede conocer que fue concebida, ¿verdad? Y que esta ha cambiado pues, en cuanto a los renglones, las actividades han sido cambiadas en cuanto a sus renglones, sus condiciones, sus estándares y también en cuanto a calidad y competencias laborales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del servicio civil? No de la ley específica, sino del servicio civil. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Otra pregunta que tenemos para el grupo de preguntas que socializamos con cada uno de ustedes en las actividades que corresponden a cada conferencia. La naturaleza jurídica del servicio civil se determina desde dos posiciones doctrinarias. Aquí hacemos una conjugamos, ¿verdad?, lo que es la doctrina, la parte legal y también las teorías en cuanto a cada uno de los temas. Son dos posiciones doctrinarias. La primera es la teoría que considera que el servicio civil pertenece al derecho privado y la segunda teoría que representa y que establece que el servicio civil pertenece al derecho público. Son dos teorías importantes para que ustedes tengan en cuenta cada una de ellas.
no solo para responder al grupo de preguntas, sino para que ustedes tengan conocimiento de naturaleza jurídica del servicio civil. Esta se determina desde dos posiciones doctrinarias. La primera que establece como teoría y que considera que el servicio civil le pertenece al derecho privado y la segunda que considera que pertenece al derecho público. Vamos a avanzar, vamos a continuar entonces con este tema tan importante. Como hemos venido manejando las actividades en cada clase, dividimos la clase en dos partes, ¿verdad? Para conocer dos temas. Considerando el tiempo que tenemos, nos encontramos actualmente ya en la clase número 9. Sabemos que son alrededor de, tenemos alrededor de 14 o 16 clases por ahí, no recuerdo en este momento, pero sí es importante. De leyes conexas, leyes accesorias, que nos sugiere el mismo programa. Sin embargo, es mi objetivo que avancemos en la medida en que logremos y que tengamos por lo menos una clase, la última podría ser, para conocer estructura, organización y funcionamiento de todas las leyes, ¿verdad?, que nos recomienda el programa de estudio. Que ustedes tengan su compendio de leyes en cuanto a la fase que representa esta fase, ¿verdad?, privada del estudio del derecho administrativo y derecho procesal administrativo, y que ustedes se sientan conformes, que ustedes tengan la satisfacción de que contienen, ¿verdad?, todo ese grupo de leyes. Sabemos que dentro de ese compendio de leyes que nos sugiere el programa, hay muchas leyes que ustedes ya tienen porque son de naturaleza pura en cuanto a otras ramas del derecho y ustedes ya las tienen, pero que ustedes se sientan tranquilos y se sientan satisfechos. Es más, si ustedes desean forrar sus leyes de acuerdo a un color, que son parte de esos conocimientos que muchas veces se brindan en un salón de clases, como algunos tips o algunas recomendaciones, como poder forrar las leyes de un color específico de acuerdo a la rama de que corresponde. Si ustedes no tienen la noción, pues podemos dejarlo para la última clase. Yo les doy algunos tips para que podamos forrar nuestras leyes y que ustedes las puedan ubicar. Sabemos correctamente que no van a poderse someter a su terna o al grupo de examinadores de una forma presencial. Considero, ¿verdad?, dadas las condiciones, porque pues está muy alta la estadística en cuanto al tema del COVID y lo más importante a nivel nacional es que tengamos las medidas correctas y la universidad dentro de sus buenas prácticas se somete a ese sistema educativo y sistema de estudio. Por tal razón, ustedes no van a manejar sus leyes de una forma directa, ¿verdad? Ya someterse a una terna específica y que ustedes puedan identificar sus leyes de acuerdo a la rama por un color exclusivo. Pero sí es bueno que las tengan así, que las puedan dividir y lo podamos manejar. Yo tengo el interés que en la última clase podamos conocer estructura, organización, funcionamiento de las leyes conexas que no logremos abarcar como principales dentro de este estudio, que hagamos un recuento de todos los temas y que ustedes van a conocer en este estudio en cuanto a este curso y pues que tengamos algunos tips en cuanto a sus leyes principales, sus leyes accesorias y a las ramas del derecho si ustedes así lo permiten. Vamos entonces a avanzar, voy a cambiar la imagen y podemos completar el contenido que teníamos en la anterior, identificando que el servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado. ¿Qué es lo que busca el servicio civil y su régimen? Es el logro de los objetivos del Estado y algo muy especial es la realización de las prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización de los recursos destinados para tal fin. Por favor, tomemos nota de esto que tenemos en pantalla. Para que ustedes tengan la idea de este tema, el servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado, así como la realización de las prestaciones de los servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización, ¿verdad?, de esos recursos destinados para ese fin. Para que lo tomemos en cuenta, lo voy a dejar un poquito más en la pantalla para que puedan tomar nota y vamos a continuar.
En cuanto a la ley específicamente, vamos a entrar a conocer algún de los considerandos para que ustedes conozcan cuál es ese punto de partida que permite que el Congreso de la República, el organismo legislativo, tome en cuenta la importancia y la necesidad de tener una ley que complete esa legislación social de Guatemala, que establezca, ¿verdad?, las condiciones del Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y lo importante, el poder tener dentro del grupo de estudio o dentro del grupo de leyes guatemaltecas una ley de servicio civil que permita la realización del desarrollo de los principios contenidos, ¿verdad?, en la Constitución Política en cuanto al servicio civil puramente y que regule las relaciones entre la administración pública y sus trabajadores. Vamos entonces a conocer, voy a regresar la imagen porque ya estamos casi casi en los actos administrativos, y nos vamos entonces a conocer uno de los considerandos de la ley, por favor, para que podamos tomar nota. Como yo les compartía en la clase anterior que tuvieran su ley al alcance, vamos a conocer y nos vamos al considerando número 2 de la ley. Y vamos a tomar en cuenta que el Congreso de la República de Guatemala, considerando que es urgente mejorar la administración pública, estableciendo un sistema técnico, armónico, dinámico y eficiente de la administración del personal y su servicio, que pueda garantizar al país el desempeño económico y el efectivo en cuanto a la labor institucional del gobierno, pues en beneficio de todos los sectores nacionales. Pues tomando en cuenta esos objetivos y principios, pues decreta la Ley de Servicio Civil. ¿Cuál es el objeto de la ley? Artículo número 1. Carácter de la ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas y renunciables para los servidores públicos susceptibles de ser mejoradas conforme a las necesidades y a las posibilidades del Estado. Y en cuanto al artículo número 2, tenemos el objeto de la ley para que lo podamos subrayar y menciona el propósito de la ley que es general de esta ley. El propósito general de la ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, tal cual lo compartíamos en una de las imágenes anteriores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar la justicia y el estímulo de su trabajo. Principios propios de la Ley de Servicio Civil están enmarcados en el artículo número 3 de la ley y tenemos el principio de derecho de optar a cargos públicos. En el numeral 1 tenemos el principio, para que lo anoten por favor, artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil, tenemos en el numeral 1 o inciso 1 tenemos el principio del derecho a optar a un cargo público. Ese es un derecho que tenemos como guatemaltecos. Principio de derecho de optar un cargo público, inciso 1, numeral 2, tenemos el principio de la no discriminación, principio de la no discriminación. En el inciso número 3, tenemos el principio de fomento a la eficiencia, es uno de los principios y valores más importantes. El principio de fomento a la eficiencia, en el número 4, podemos encontrar el principio de selección u oposición. Voy a repetir porque sé que se deben de estar preguntando porque no tenemos una imagen como tal, pero tenemos la ley. Tenemos en el artículo número 3 de la Ley del Servicio Civil los principios propios de la Ley del Servicio Civil. Inciso 1, encontramos el principio del derecho a optar a un cargo público. En el inciso número 2 tenemos el principio de no discriminación. En el inciso número 3 encontramos el principio de fomento a la eficiencia. Y en el inciso número 4 encontramos el principio de selección u oposición. Tenemos entonces, en el inciso número 5 podemos encuadrar el principio de igualdad salarial. Cuando ustedes se dediquen a la parte puramente laboral, a asesorar, ustedes
Cuando ustedes asesoran a una de las partes, ya sea la parte demandante o la parte demandada, ya sea el patrono o trabajador en materia laboral, ustedes van a conocer algo muy especial. Ustedes van a hacer esa asociación de normativa nacional, de las leyes nacionales, van a establecer también, van a poder pronunciarse en cuanto a estos tratados y convenios en materia laboral y los principios. Ustedes enmarcan todo lo que tenga una relación directa con esa parte que ustedes están pronunciando y que lo que se pretende es el beneficio para la parte que ustedes están correctamente asesorando. Voy a repetir los principios. En el artículo número 3 tenemos entonces los principios propios de la Ley del Servicio Civil. Número 1, principio del derecho a optar a cargos públicos. Número 2, el principio de la no discriminación como un derecho, ¿verdad? Porque en cuanto al otorgar uno de los cargos públicos, no debe hacerse ninguna discriminación por motivo de raza, por motivo de sexo, por motivo de estado civil, mucho menos por motivo de religión, por motivo de nacimiento, por motivo de posición social, por motivos económicos, por motivo de opiniones políticas, por motivo de defecto físico, por motivos de dolencia o tipo psiconeurótico, porque hoy por hoy cada una de las entidades debe de contar con ese aspecto importante y que ya que se está incorporando no solo en las entidades públicas, sino que está principiando por las entidades privadas, que es ese aspecto de la psicología industrial. Asimismo, ¿verdad? El tomar en cuenta que ocupar un cargo público no debe de interferir con las actividades y con las capacidades del trabajo y del trabajador. Y algo muy importante que ha prevalecido en los últimos tiempos es esa igualdad, ¿verdad? No compartiendo el hecho de que pues yo soy de sexo femenino, pero las mujeres hoy por hoy se han involucrado en cargos y han optado cargos públicos tan importantes. Hemos tenido, ¿verdad? Y pues lo decimos con lamento, pero que no se supo manejar en su oportunidad, pero podemos manejar que dentro del binomio presidencial ya ha optado a un cargo público una mujer. En materia también de derechos humanos, mujeres han prevalecido dentro de los cargos en uno de los ministerios más importantes del Estado de Guatemala, que es el Ministerio Público, pues han sido mujeres en dos ocasiones en las que han tenido, ¿verdad?, su cargo y que actualmente tenemos una mujer que prevalece en cuanto a ese cargo público que desempeñará. Pero solo lo mencionamos como un ejemplo para que tomemos en cuenta que uno de los principios fundamentales desde la Ley del Servicio Civil, ¿verdad? Que es el derecho a la no discriminación por raza, etnia, sexo, ideología religiosa, etcétera. Y también, ¿verdad? Sabemos que en Guatemala, como en muchos de los países a nivel mundial, existía cierto fenómeno en cuanto a poder identificar que muchas veces tenía que ser con un rigor muy, muy clásico y muy completo la persona que optara a un importante cargo. Hoy por hoy sabemos que no importa la condición física de la persona y que todos tenemos derecho a poder optar a un cargo público con el objetivo de poder desenvolvernos, poderlo desarrollar de una forma armónica y tomando en cuenta un principio especial que es el principio de la eficiencia. Tomando en cuenta esto, entonces vamos a mencionar el último de los principios que establece el artículo número 3 por razones de tiempo. Y tenemos entonces en el inciso número 6 el principio de la estabilidad laboral como uno de los estándares más importantes en cuanto a materia laboral. Vamos entonces a mencionar los últimos principios. Sería en el principio, en el numeral 4 o inciso 4, tenemos el principio de selección u oposición, porque sabemos que los puestos dentro de la administración pública debe de llevar por ese proceso de oposición, ¿verdad? Para que la persona tenga el nivel académico, el título acorde al puesto que va a desempeñar, para que no exista esa figura que establece el Código Penal como
usurpación de cargo, ¿verdad? Porque muchas veces, en cuanto a este delito, sabemos que tiene que tener, cumplir con los estándares, con ese checklist, ¿verdad? Del puesto público, del cargo público, y pues este es uno de los principios importantes que permite esa selección para poder tomar en cuenta al funcionario o al servidor. El puesto es de selección u oposición en el número 4, el principio, ¿verdad? Y en el número 5, el de igualdad salarial. En la misma condición que ustedes realicen sus actividades laborales, ese mismo derecho debe prevalecer en cuanto al salario que ustedes van a percibir. Este principio menciona que a igual trabajo prestado, en igualdad de condiciones, eficiencia, pero algo muy importante, y antigüedad, ¿verdad?, corresponderá a un salario. Sabemos que muchas de las entidades o todas las entidades del Estado deben de sujetarse a este principio en cuanto a la antigüedad. Es un derecho y, por ejemplo, otro de los aspectos importantes es en cuanto a un bono profesional que otorgan todas las entidades del Estado de Guatemala. Cuando ustedes, si ustedes desde ya están ejerciendo actividades legales, brindando su correcta asesoría, pero todavía no tienen, pueda que tengan el grado, ¿verdad?, de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, sabemos que esa parte se compone por la tesis directamente, pero cuando ustedes ya pronto tengan esa oportunidad de ejercer y de poder comprobar documentalmente su calidad de abogados y notarios, ustedes dentro de la entidad o dentro de la organización a la que prestan sus servicios tienen, ¿verdad?, ese buen derecho de poder optar a un bono profesional que otorga el Estado de Guatemala con el objetivo de que ustedes sientan ese estímulo, dadas las condiciones del servicio que ustedes prestan como servidores públicos. Y este sería entonces el principio de igualdad salarial que establece el inciso número 5 en cuanto a la ley. Y en el inciso número 6 y último inciso tenemos el principio de la estabilidad laboral. Hoy por hoy todos esos estándares psicológicos que manejan las entidades, no solo públicas, sino también privadas, el poder otorgarle a sus trabajadores, en el caso de las entidades privadas, y en el caso de las entidades públicas, a los servidores públicos, poderles garantizar, ¿verdad?, que contra los despidos que no tengan como un fundamento o una causa legal directamente establecida, también deben estar sujetos a esas normas adecuadas de disciplina y poder percibir, que es lo que se pretende, el poder percibir en caso de una interrupción laboral, ¿verdad?, sus justas prestaciones económicas, pero sobre todo las sociales. Esto sería entonces en cuanto al artículo número 3, para que ustedes identifiquen los principios, por favor. En cuanto al artículo número 4, tenemos la calidad de servidor público como una definición. Si ustedes pueden darle lectura con su servidora a este artículo, podemos mencionar que para los efectos de la ley se puede considerar como servidor público a toda persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de ese nombramiento, de ese contrato o cualquier otro vínculo o de elección, ¿verdad?, legalmente hablando, establecida, mediante la cual queda obligada a prestarle sus servicios, ¿verdad?, o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario. En materia laboral sabemos que es un salario, bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata, que son dos principios fundamentales en materia laboral de la propia administración pública. Tomando en cuenta lo que establece la Ley de Servicio Civil, en el artículo número 5 tenemos fuentes supletorias que pueden aportarnos y ayudarnos en cuanto a ese pronunciamiento que hacemos en materia laboral y ese vínculo jurídico laboral que establece la ley. ¿Qué sería entonces resolver, ¿verdad?, de conformidad con los principios fundamentales de la ley y del derecho laboral, así como las doctrinas de la administración de personal en el servicio público? Podemos tomar, ¿verdad?, como una de la ley común o la ley principal lo que establece nuestro código de trabajo. Esto sería entonces en cuanto a la ley del servicio civil, únicamente poder conocer los aspectos y, como bien lo mencionaba, voy a regresar una imagen importante. Esta ley es considerada actualmente como obsoleta.
se considera que ha transcurrido cierto tiempo sin ninguna reforma y que pues el contexto para lo cual fue concebida se ha, de cierta manera, se ha, pues, ha cambiado en cuanto a los renglones, en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto a los estándares de calidad, en cuanto a las competencias laborales y puede completarse mencionando que incluso en cuanto a lo que establece la cantidad. Con esto le ponemos punto final a lo que representa la ley, una de las leyes importantes, que es la Ley del Servicio Civil, conocida como Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala. Conocimos un poco de antecedentes de esta ley tan importante y ahora nos vamos, por favor, a los actos administrativos. Punto número dos, entonces, tenemos un tema muy especial que son los actos administrativos para que lo tomemos en cuenta y vamos a iniciar con este importante tema. En cuanto a lo que representa el derecho administrativo, entonces, poniéndole punto final ya a la Ley de Servicio Civil, vamos a iniciar el segundo tema de esta conferencia, conocido como los actos administrativos. Vamos a conocer entonces su definición, vamos a conocer algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de qué es en sí un acto administrativo. Vamos a socializar las características, vamos a conocer sus elementos, vamos a conocer los vicios de los actos administrativos, qué sucede si no se resuelve en el plazo administrativamente y oportunamente hablando. Vamos a conocer esos actos reglados y los discrecionales, así como los hechos administrativos, la inacción administrativa, qué sucede si dejamos de hacer o no resolver lo que corresponde administrativamente hablando. Vamos a socializar el silencio administrativo y tenemos temas muy importantes. Vamos entonces a iniciar con los actos administrativos y tenemos entonces lo que socializaba ustedes. Una pequeña reseña de lo que vamos a estar conociendo como actos administrativos. Si ustedes lo consideran, toman nota o le toman una fotografía para que ustedes puedan llevar la secuencia de lo que vamos a estar socializando en esta oportunidad, en esta jornada de estudio, lo que nos corresponde para poder culminar con este tema. Vamos entonces a socializar este tema tan importante. Así. Muy bien. Definición y ejemplo de los actos administrativos. Tomemos en cuenta esta importante definición, por favor. Es una declaración de voluntad. Los actos administrativos son considerados como una declaración de voluntad de la administración pública. Definición sencilla, concreta, que ustedes tengan la idea. Es una declaración de voluntad de la administración pública. Los actos administrativos, estimados amigos, crean y extinguen derechos, pero modifican el orden jurídico en la materia y producen los efectos jurídicos esperados. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en cuanto a los actos administrativos, el poder otorgar una licitación a una empresa privada, ¿verdad? Para la construcción de un puente público. Tenemos una ley importante, entonces, la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, que nos permite conocer dos procesos importantes, que es el proceso de licitación y el proceso de cotización. En su oportunidad, administrativamente hablando, tenemos entonces estos dos importantes temas, para que ustedes sepan que más adelante vamos a conocerlo y lo vamos a ir identificando en su manera, ¿verdad? Conociendo los estándares del procedimiento de cotización y el procedimiento de licitación. Más adelante, en la medida en que avancemos en las conferencias, vamos a conocerlo. Pero este es un ejemplo, el poder otorgarle una licitación a través de ese sistema, ¿verdad? De Guatecompras que socializábamos hace 2 semanas, recuerdan ustedes, a una empresa privada para la construcción de un puente público, el poderlo licitar a una empresa privada para que tenga para que sea ¿verdad?, quien proporcione directamente
este importante acto. Entonces, podemos manejarlo y para poder resumir con este tema, conocer que es una declaración de voluntad de la administración pública, crean y extinguen derechos, modifican el orden jurídico en la materia y produce efectos jurídicos. Ejemplo, pues ya lo mencionábamos como uno de los ejemplos, y podemos entonces conocer más ejemplos en cuanto a la resolución administrativa y a un acuerdo gubernativo. Voy a regresar la imagen porque me gustaría compartir una segunda definición. Pues es importante que no nos quedemos solamente con una, que en la medida en que logremos enriquecer nuestros conocimientos lo vamos a hacer y esto es positivo para todos nosotros. Tenemos entonces que los actos administrativos son declaraciones unilaterales concreta o general de voluntad de un órgano administrativo competente que produce efectos jurídicos directos, concretos o generales. ¿Cuáles son ejemplos de los actos administrativos? Ahora sí, voy a compartir dos ejemplos, por favor, para que tomen nota de esto. Dos ejemplos importantes de los actos administrativos son la resolución administrativa y puede ser un acuerdo gubernativo. Conozcamos cada uno de ellos para que tengamos la idea a qué se refieren como ejemplos. La resolución administrativa y el acuerdo gubernativo como ejemplo de los actos administrativos de la administración pública. Tenemos entonces que la resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, que es obligatoria y que es permanente. Y se refiere al ámbito de competencia del servicio del que se trata. Esto sería entonces un ejemplo. Más adelante vamos a conocer como resolución lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Les doy un poquito de tiempo, un par de minutos, para que vayan a traer su ley de lo contencioso administrativo y que conozcamos las resoluciones administrativas que establece esta ley. Entonces tenemos que la resolución administrativa pues consiste en esa orden, ¿verdad? En emitir ese criterio administrativo, ¿verdad? Dictada por la máxima autoridad de un servicio público de acuerdo a las entidades del Estado y que tiene carácter general, que tiene carácter obligatorio y que tiene carácter permanente y que se refiere a ese ámbito de competencia del servicio del que se trata. Es un ejemplo como acto administrativo del servicio público. Y tenemos el acuerdo gubernativo como un ejemplo también. Un acuerdo gubernativo es una puesta en común entre varias personas o partes. El adjetivo gubernativo significa que el acuerdo proviene del gobierno. Actualmente, en las condiciones y en el escenario que nos encontramos social, mente hablando como país, hemos tenido conocimiento de muchos acuerdos gubernativos que se han emitido como parte de ese beneficio común. Regresamos, como en cada una de las clases, a el fin principal del Estado de Guatemala, que es el bien común establecido en qué artículo. Espero que ustedes tengan su constitución al alcance y ya sabemos que lo socializamos en todas las clases. Y sabemos entonces que lo establece el artículo número 1, ¿verdad? Que encontramos también el principio de la autonomía de la voluntad, por eso es que es un acto directamente voluntario. Estableciendo esa protección a la persona que el Estado de Guatemala debe de proporcionarla y que al final lo que pretende, ¿verdad? Como fin supremo es esa realización del bien común. Entonces, los acuerdos gubernativos se pueden dictar en Consejo de Ministros. Lo firma el presidente de la República juntamente con el vicepresidente de la República y con todos los ministros de Estado, con participación de uno o varios ministros de Estado. Lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros de Estado. En el tema de salud, hemos tenido la oportunidad de conocer hace más de un año, ¿verdad? Alrededor de un poco más de un año, varios acuerdos gubernativos que ha emitido el organismo ejecutivo con el objetivo de resguardar la integridad personal y la salud de los
habitantes del territorio de la República de Guatemala. Sabemos que han existido muchos acontecimientos. Ustedes espero que como buenos profesionales del derecho vean noticias y se involucren en conocer, que ustedes tengan ese interés, porque esta carrera es de leer y nunca dejamos de ser estudiantes. El que ustedes puedan conocer, no esa parte amarillista y puramente sensacionalista en cuanto a qué sucede dentro de uno de los estados o de uno de los organismos del Estado de Guatemala, como lo es el organismo legislativo, pero que sí conozcan en qué consiste en qué consiste el poder aprobar o en aprobar o no aprobar un estado como el que se estaba manejando en esta semana. Que ustedes conozcan, ya lo socializamos en una clase, recuerdo que fue alrededor de hace como tres conferencias que socializamos en qué consiste un estado de calamidad y las condiciones y los efectos que conlleva. Pero que ustedes conozcan cómo es que, acá lo tenemos, ¿verdad?, en pantalla, cómo es que el presidente de la República, como máxima autoridad de uno de los poderes del Estado de Guatemala, como es el Ejecutivo, y que tiene como función principal el poder administrar el país, pueda sentarse con su gabinete, ¿verdad?, con su gabinete de ministros, con sus ministros de Estado, pero principalmente poder tocar el tema de la salud, que es el pilar fundamental que se está conociendo actualmente y que lo que se pretende es que resguarde como ese artículo número uno que tiene la Constitución, que establece la Constitución, y que el Estado debe de tomar en cuenta principalmente a la persona como bien común, a cada uno de sus habitantes. En ese mismo contexto, el poderse reunir con su gabinete, con su cartera de ministros, y poder establecer que con la participación de su ministro de salud o de su ministra de salud, que es otro puesto, ¿verdad? Y decidir, poder identificar estrategias en beneficio de cada uno de los guatemaltecos y posteriormente poder trasladar ese proyecto al organismo legislativo para poder tomarlo en cuenta y que el mismo sea aprobado. Y en ese mismo orden poder enlazar la parte legal para los efectos que pudiera traer y también pues se da ese involucramiento del organismo judicial. El poder conocer que sabemos que la Corte de Constitucionalidad como uno de los entes más importantes o más importante en materia legal, en materia judicial, que pueda resolver también, ¿verdad?, algunos aspectos que van de la mano con esta aprobación o con aspectos importantes y elementos importantes que conlleva ese tipo de eventos y de escenarios. Bueno, estos serían los dos ejemplos, son varios ejemplos, pero me permití compartir con ustedes dos ejemplos principales como acto administrativo. Una resolución administrativa, más adelante vamos a socializar la ley de lo contencioso administrativo y el acuerdo gubernativo. Voy a avanzar entonces y tengo en pantalla para ustedes las características y al mismo tiempo los elementos de los actos administrativos. Por favor, tomemos nota de lo que vamos a compartir en esta oportunidad para que ustedes tengan una idea y ustedes lo puedan tomar en cuenta para su estudio. Características y elementos de los actos administrativos. Vamos a empezar por las características, las tenemos al lado izquierdo de la pantalla y tenemos como primera característica la presunción de legitimidad, para que ustedes lo tomen en cuenta, esa presunción de legitimidad de los actos administrativos. La número dos es la ejecutoriedad, el poder ejecutar. Esta ejecutoriedad de los actos administrativos como característica la podemos encontrar desde dos puntos de vista. La primera que sería de una forma directa y la segunda de una forma indirecta. Como ejecutoriedad se subdivide en ejecutoriedad directa o ejecutoriedad indirecta. El siguiente o la siguiente característica que podemos socializar es esa irretroactividad de los actos administrativos, tomando en cuenta esos efectos jurídicos que puedan trascender desde el momento en que se inicia un acto administrativo, todo lo que conlleva a ese procedimiento administrativo que se debe de tomar en cuenta, no como las notificaciones, como las publicaciones, como las resoluciones. Muy bien, esa irretroactividad que pueda tomar en cuenta un acto.
Y el siguiente que sería entonces la unilateralidad, ¿verdad? La unilateralidad, porque estamos hablando de un acto administrativo, para que lo tomemos en cuenta como unilateralidad. El siguiente que es la revocabilidad, el poder revocar esos actos administrativos y lo importante más adelante, en la medida en que avanzamos, vamos a ir conociendo cómo es que se puede revocar un acto administrativo, cuáles son los medios de impugnación, ¿verdad? Para poder impugnar un acto administrativo, una resolución administrativa. Y también vamos a conocer aspectos generales el día de hoy en cuanto a la ley de lo contencioso administrativo. En cuanto a la revocabilidad, podemos mencionar que existen dos formas de revocabilidad. Por favor, la primera es la revocación de oficio que hace directamente la entidad. Y la segunda, ¿verdad? Que sería la revocatoria a petición de parte. Para que ustedes lo tomen en cuenta, en cuanto a esta revocatoria a petición de parte, podría ser por el tema de una revisión o por el tema de una reposición de esa vulneración que va a ser pronunciada por el interesado en cuanto a un órgano del Estado y que pueda pronunciarse en cuanto a su inconformidad derivada de una resolución administrativa. Tenemos entonces la presunción de legitimidad, tenemos entonces la ejecutoriedad, tenemos también la unilateralidad, tenemos la revocabilidad y pues algo muy importante es la publicidad. Sabemos que todos los actos son públicos y principalmente los actos del Estado. Los actos de la administración pública como característica principal es la publicidad, porque los actos deben ser puramente públicos. Ustedes únicamente pueden pronunciarse en cuanto a querer conocer esas actividades que se desarrollan en la función administrativa del Estado y poder identificar cuáles son esos actos y que sean públicos para conocimiento de todo el territorio. Y ahora nos vamos con los elementos. En cuanto a los elementos, tenemos dos clasificaciones. Tenemos los elementos de fondo y tenemos los elementos de forma. Y estos, al mismo tiempo, los elementos de forma se subdividen en forma de la declaración y la forma del procedimiento, para que ustedes lo tomen en cuenta. En cuanto a los elementos de fondo, estimados profesionales, tenemos entonces que los elementos de fondo están sujetos a un órgano competente. Es directamente un órgano competente al que le corresponde identificar estos actos y cómo es que van conformados de acuerdo a sus elementos. Y también poder mencionar que en cuanto a los elementos de fondo, es esa manifestación externa de voluntad de la administración pública. El poder identificar el objeto del acto administrativo, la capacidad del acto administrativo y esas cláusulas accesorias que se puedan derivar de un acto administrativo. Y para concluir, sería la finalidad o el fin que se pretende obtener con un acto administrativo como un elemento de forma, de fondo, perdón. Y en cuanto a los elementos de forma, que también se subdividen en forma de la declaración y en forma del procedimiento, tenemos en cuanto a la forma de declaración la constancia, ¿verdad?, que debe de quedar escrita de un acto como uno de los principios. Y acá podemos establecer un principio más, que sería el principio de escritura, ¿verdad?, porque los actos, de acuerdo a sus elementos de forma, deben de hacerse constar de una forma escrita. Esa constancia que ustedes deben entender que han iniciado un acto administrativo, ¿verdad? Dentro de uno de los sectores o dentro de una de las de los entes y o dentro de uno de los órganos del Estado y que ustedes tengan la constancia por el tema de los plazos. Recordemos que existe la inacción administrativa y que la inacción administrativa lo que deriva es un silencio administrativo si no se resuelve en el tiempo o en el plazo administrativamente y oportunamente hablando. Entonces tenemos los elementos de fondo, de forma, los de forma se subclasifican en de forma de la declaración y forma de procedimiento.
Y tenemos entonces también en cuanto a los elementos de forma, atendiendo a la declaración, estos deben de hacerse constar también y establecer el lugar y la fecha, el órgano o la entidad que emite ese acto, la identificación de algo muy importante que es el número del expediente administrativo y la firma y el sello del responsable contra quienes ustedes van a pedirle una revisión, una reposición, una ampliación, etc. Y esa constancia de la notificación, de esa cédula de notificación al interesado, que ustedes han sido debidamente identificados y debidamente notificados administrativamente hablando. Y en ese sentido tenemos pues también la forma del procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a realizar cada uno de los actos administrativos? Con esto, estimados profesionales, tenemos entonces las características y los elementos, un poquito de lastimada la garganta, disculpas para ustedes, pero como les compartía, en donde yo me encuentro, pues ha sido de mucha lluvia y creo que eso nos permite que también las condiciones del clima se vayan estableciendo un poco difíciles, porque muchas veces pues también el calor y luego la lluvia y esa humedad que se establece, pero vamos a tratar de estar un poquito mejor para la próxima semana. Tenemos entonces las características y los elementos. Las características serían la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la irretroactividad de los actos administrativos, la unilateral, porque estamos hablando del acto administrativo, la revocabilidad, ese poder revocar a través de los procedimientos o de las impugnaciones respectivas, y considerar como uno de los elementos o características más importantes, que es la publicidad. Los actos deben de ser públicos. Los elementos dos, ¿verdad? De fondo, de forma, los de forma, una forma de declaración que debe de constar por escrito, que debe de hacerse constar hora, fecha de recepción, número de expediente y todos los elementos que conlleva. Y en cuanto a la forma del procedimiento directamente, ¿cómo es que se va a realizar el procedimiento? Como un elemento de los actos administrativos. Muy bien. Voy a cambiar la imagen y tenemos ahora tres temas importantes, por favor, para que lo vayamos tomando en cuenta, son los vicios, los actos reglados y los actos discrecionales. Por favor, acá tenemos tres temas. Vamos a identificarlos de una forma individual para que ustedes tomen nota, para que ustedes puedan responder correctamente a las preguntas que compartimos en cada una de las conferencias y que ustedes tengan la oportunidad de poder responder. Tenemos entonces principalmente los vicios. Y en cuanto a los vicios, podemos compartir que son esas irregularidades que se van adquiriendo al existir una violación a la ley de una forma anterior y de una forma superior. Y por lo tanto, como consecuencia, hace perder el valor del acto administrativo y la capacidad de producir los efectos jurídicos en los actos de la administración pública. Esta es una definición de vicios de actos de los vicios de los actos administrativos, compartiendo entonces que la falta total o parcial de cualquiera de los elementos que hemos conocido anteriormente, conocidos como de forma o de fondo, ¿verdad?, pueden ser calificados como vicios o actos viciados. Por favor, para que lo tomemos en cuenta. Esos elementos que compartimos en la diapositiva anterior, que los identificamos, los voy a regresar, los de fondo o de forma de los actos administrativos, de esa declaración de voluntad y esa forma de los procedimientos, conlleva a que si existen irregularidades y se van adquiriendo por existir una violación a la ley, a esos actos administrativos, y que tienen como consecuencia o que hacen como consecuencia que se pierda el valor y el contexto de esa capacidad de producir los efectos jurídicos esperados en un acto administrativo emitido por la administración pública, lo que representa o lo que evidencia, ¿verdad?, es que existe una falta total o parcial de cualquiera de los elementos de forma o de fondo y que lo que se identifica o lo que se termina de compartir es que estos actos pueden ser calificados como actos viciados y que pues en ese mismo contexto
Esto puede ser motivo, ¿verdad?, de un control directo y que permite lo que es hacer uso de un recurso administrativo en contra de estos actos administrativos. Siempre con el tema de los vicios, podemos mencionar que se puede resumir de la siguiente manera. Los actos jurídicamente inexistentes no han nacido a la vida jurídica, ¿verdad?, por carecer de esos elementos de los actos administrativos y esos actos que pueden identificarse como actos anulables. En cuanto a los actos jurídicamente inexistentes que nunca nacieron a la vida jurídica y en cuanto a los actos anulables que tienen la apariencia de ser legales, ¿verdad? Esos actos anulables y que se pueden identificar desde dos aspectos, los actos violados de nulidad, perdón, los actos viciados de nulidad absoluta y los actos viciados de nulidad relativa. Esto sería en cuanto a los actos o a los vicios de los procedimientos. Y tenemos los actos reglados y al mismo tiempo los discrecionales. Los primeros como actos reglados son aquellos en los cuales las normas legales determinan con precisión lo que deben hacer los órganos administrativos. Por ejemplo, dada una situación de hecho, corresponde dictar el acto administrativo con contenidos y efectos. Y en cuanto al segundo aspecto, que son los actos discrecionales, cuyo contenido no está absolutamente predeterminado en las normas, como ocurre en el caso de los actos administrativos que están estrictamente regulados o reglados, sino que permite la habilitación legal con que cuenta la administración para dictarlos y que permite una amplia o un amplio margen de libertad decisoria. Estos son los actos considerados como actos discrecionales. Tenemos entonces los vicios de esas irregularidades que adquiere una violación a la ley y que consideran como actos viciados. Luego tenemos los actos reglados, que son todos aquellos, ¿verdad?, en cuanto a poder permitir y conocer que se producen dentro de la administración mediante preceptos legales imperativos que contienen reglas vigentes y específicas y que regulan la actividad de la administración de una manera determinada. Y los actos discrecionales es cuando la ley deja. En conclusión, en cuanto a los actos discrecionales, podemos mencionar que es cuando la ley le permite a la administración pública el poder de libre decisión, ¿verdad? El poder de libre apreciación para decidir si se puede obrar o si se puede abstener en el momento en cuanto al contenido de su decisión. Que si, en resumen, si se aplica o no, ¿verdad? Esto sería entonces en cuanto a los vicios o actos viciados, a los actos reglados y a los actos discrecionales. Vamos entonces a avanzar para que conozcamos un poco más en cuanto a estos aspectos importantes. Tenemos algo muy importante que son los actos jurídicamente inexistentes, que es lo que mencionábamos. Y estos, ¿verdad?, no tienen una existencia jurídica porque no han nacido a la vida jurídica y que carecen, ¿verdad?, de esos requisitos o elementos indispensables. Los actos anulables, entonces, podemos mencionar que son aquellos que tienen la apariencia de ser legales, pero que carecen de esos elementos. Y los viciados de nulidad absoluta, porque se dividen en absoluta y relativa. Los viciados de nulidad absoluta son aquellos actos que no cumplen con los elementos de fondo y que pueden ser subsanados. Y los actos viciados de nulidad relativa son esos actos administrativos que adolecen de elementos, ¿verdad?, de forma y que pueden quedar perfectamente y que se permite también subsanar el error. Estos entonces son los tres aspectos en cuanto a los vicios, los actos reglados y los actos discrecionales. Voy a continuar y acá tenemos dos temas muy importantes. Por favor, yo les pido que tomemos en cuenta.
Vamos a socializar un poco, si nos permite el tiempo, lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Yo espero que alrededor de 10 minutos antes de la clase, de que termine, socialicemos aspectos generales de la ley para que ustedes conozcan el tema de las resoluciones y el tema de las impugnaciones. Tenemos entonces los hechos administrativos y la inacción administrativa. ¿Y en qué consiste? Vamos con los hechos administrativos. Tenemos una definición, les pido que tomemos nota. Ya sabemos que, pues, dadas las condiciones, que tenemos que someternos a responder una serie de preguntas importantes para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. El hecho administrativo es toda la actividad material traducida en operaciones técnicas o en actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función administrativa. Dicha actividad es productora de efectos jurídicos directos o indirectos. Bueno, ¿qué sucede con los hechos administrativos? Se considera que es todo acontecimiento del que surge o se producen ciertos efectos de los actos administrativos, derivados de los hechos que componen y que al final tienen que existir ciertos efectos producidos. Hechos que se pueden dar en comportamientos materiales de la administración pública. Por ejemplo, son aquellos dictámenes técnicos o jurídicos que se deben de emitir dentro de los actos administrativos de la administración pública. Esas opiniones técnicas o de campo, o esas opiniones legales que se pueden resumir en un dictamen jurídico. Y tenemos entonces pues se puede conocer como esos acontecimientos de los cuales pueden o no pueden producir los efectos, pero si sí se producen los efectos esperados, pues estos tienen una voluntad expresa de un órgano administrativo y lo tenemos en pantalla un ejemplo muy importante que es el dictamen. Y en cuanto a la inacción administrativa, que es el siguiente tema, podemos compartir entonces que es cuando la administración pública no resuelve los expedientes en los que los particulares han iniciado una acción, han realizado alguna gestión o bien un expediente que fue iniciado de oficio, que en este caso se puede considerar que lo que existe es mora o retardo en resolverlos y que se cae, ¿verdad? O que recae dentro de la figura jurídica conocida como silencio administrativo. Estos son los hechos administrativos y la inacción administrativa derivada del contexto del tema principal de esta clase, que es, son los actos administrativos como una declaración unilateral de voluntad. Y entonces en ese mismo orden tenemos el hecho administrativo y tenemos la inacción administrativa. En cuanto a la inacción administrativa, podemos también agregarle que surge, ¿verdad?, cuando la administración pública entonces no resuelve los expedientes administrativos o todas aquellas solicitudes o aquel o ese derecho del ejercicio de petición, del hecho, del ejercicio en el derecho de petición que existe o que establece el artículo número 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y que coincidentemente también lo encontramos regulado en el artículo número, ahorita les confirmo, en el artículo número 28 también de lo que conlleva a la ley de lo contencioso administrativo en cuanto a los requisitos o qué es lo que debe de contener el memorial de una demanda. Vamos entonces a avanzar y tenemos en pantalla en qué consiste el silencio administrativo, por favor. Tenemos el silencio administrativo para que lo tomemos en cuenta y podemos mencionar como una definición que es la figura jurídica en la que el órgano administrativo dotado de esa competencia administrativa, y lo tengo en mayúsculas, no resuelve las peticiones o las impugnaciones de los administrados. Para que lo tomen en cuenta, ¿en qué consiste entonces el silencio administrativo? Es esa figura jurídica en la que el órgano administrativo
dotado de competencia administrativa no resuelve las peticiones o las impugnaciones de los administrados. El silencio administrativo, ¿verdad? Podemos mencionarlo, que es una de las actividades o de las figuras más importantes, identificándola como una figura que está sujeta a un control legal, porque existen plazos y porque existen leyes. Se parte del derecho de petición que está debidamente regulado en el artículo número 28 de nuestra Constitución. Yo sé que la tienen al alcance y vamos a darle lectura rápidamente a ese artículo, considerando que estamos en el punto exacto para poder socializar este fundamento legal tan importante. Tenemos entonces, por favor, el artículo número 28, derecho de petición. Artículo número 28. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Artículo número 28 de la Constitución. Ahora vamos, por favor, al artículo número 1 de nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo. En el artículo número 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo encontramos también el derecho de petición. Acá inicia el procedimiento de lo que es el procedimiento administrativo. Este derecho de petición lo vamos a concatenar o a unificar, a enlazar con el artículo número 28 de la Constitución y que tiene como finalidad principal el poder pedir, el poder tramitar o el poder resolver un acto administrativo. Y que si no se resuelve, se va a manejar una figura, nace, surte los efectos una figura jurídica conocida como silencio administrativo porque el órgano administrativo no resolvió la petición o en su caso la impugnación de los administrados. En ese mismo contexto vamos entonces a darle lectura al artículo número 1, que es el derecho de petición. El derecho de petición del particular o el derecho de petición como procedimiento que puede iniciar también de oficio. Podemos mencionar entonces que el artículo número 1 de la ley establece que las peticiones que se dirijan a los funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y no menciona podrán, menciona deberán, es un deber. Deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. ¿Qué sucede entonces si no se resuelve, si no se notifica en el plazo de 30 días que establece el artículo número 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo? Nace a la vida jurídica esta figura tan importante conocida como silencio administrativo y que también tiene efectos y consecuencias jurídicas. Y tenemos las clases de silencio administrativo, sería entonces el silencio administrativo sustantivo y adjetivo. El primero entonces podemos mencionar que este tiene cierta clasificación doctrinaria, si lo podemos mencionar de esa manera, y podemos mencionarlo que procedimentalmente hablando se conoce, ¿verdad?, como un silencio administrativo sustantivo. Y pues en cuanto a sus efectos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y también pues el silencio administrativo en cuanto al adjetivo, ¿verdad? Que tienes también ciertos efectos jurídicos. Voy a continuar y tenemos esa ejecución. Voy a regresar la imagen para conocer dos aspectos importantes. Tenemos entonces lo que es la mora y el retardo. Vamos a conocer un poco sobre la mora y el retardo. Y tenemos entonces que la mora se da en la administración pública y cuando no se cumple con el procedimiento administrativo en uno o en varios trámites. Y la mora es esa aquella figura que no ha mediado un derecho de petición y que el particular no ha impugnado y no existe una resolución o un acto de la misma. Se conoce como mora. Y el retardo en un acto administrativo, se trata de trámites dentro de los procedimientos
como por ejemplo en el caso de un recurso administrativo y que no se eleva a donde corresponda en el plazo que establece la ley, que es de 5 días. En el caso del derecho de petición, que se origina y que también puede ser efecto de impugnación administrativa, si no se resuelve en el plazo establecido, se puede dar lo que es el retardo o falta de una decisión administrativamente hablando, en donde la figura jurídica llega a ser lo que conocemos como silencio administrativo. Es esa figura que está sujeta a un control legal, como ya lo había mencionado anteriormente. Cabe mencionar entonces que en cuanto al silencio administrativo, se da cuando existe una petición originada por el particular y pues no se resuelve en el tiempo establecido por la ley. Tiene efectos jurídicos, ¿verdad?, que son considerados como desfavorables y que lo que permite es que se dé por agotada esa vía administrativa de una forma positiva y que ya iniciemos con acciones que competen directamente a podernos pronunciar e impugnar esas situaciones dentro de la administración pública. Vamos entonces a avanzar y tenemos la ejecución de los actos administrativos. ¿Cómo se da la ejecución de los actos administrativos? Lo podemos mencionar entonces que la ejecución de los actos administrativos se dan de dos formas: la ejecución directa voluntaria y la ejecución directa no voluntaria. La primera, entonces, podemos mencionar que tiene una vía directa voluntaria, que es en todos los casos independiente de la resolución que beneficie o no al particular, pero es una ejecución directa voluntaria beneficiando o no al particular y que tiene sus efectos jurídicos correspondientes. Y la segunda, que es una ejecución directa, no voluntaria, es ese acto administrativo que se ejecuta por parte de la administración pública en una forma coercitiva. Quiere decir que existe ahí sí que se aplica lo que es de forma coercitiva, que se utilizan mecanismos necesariamente administrativos para poder obligar a la administración pública a que realice o ejecute esos actos administrativos. Entonces, podemos resumir, estimados profesionales, que en cuanto a la ejecución de los actos administrativos, tenemos dos tipos de ejecución de los actos administrativos. Tenemos la ejecución directa voluntaria y la ejecución directa no voluntaria. Vamos entonces, por favor, si tienen al alcance su ley de lo contencioso administrativo, vamos rápidamente. No es la conferencia, no es la clase, no es el momento que vamos a profundizar en cuanto al procedimiento administrativo. No es esta la oportunidad en la que vamos a poder compartir con todos ustedes los recursos administrativos o incluso el procedimiento de lo contencioso administrativo. Pero sí necesito que ustedes se recuerden en ese momento que ustedes socializaron con su docente en la oportunidad de la facultad esta ley. Y tenemos entonces, así rápidamente, tenemos 5 minutos todavía, poder conocer que la ley de lo contencioso administrativo nace a la vida jurídica de la misma necesidad que identifica el Congreso de la República de poder actualizar todo lo concerniente a lo contencioso administrativo. Y en ese mismo orden podemos mencionar que en el artículo número 1, tal cual ya le dimos lectura, encontramos el derecho de petición. Y que lo vamos a concatenar, ¿verdad?, o unificar con el artículo número 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y que acá tenemos ese poder de pedir, de tramitar y de resolver que tenemos como derecho. Y que se debe de resolver en un plazo de 30 días, posterior a haber iniciado o haber concluido, perdón, el procedimiento administrativo. Tenemos en el artículo número 2 los principios de la ley, que son varios principios. Tenemos el principio de impulso de oficio, el principio de escritura, el principio de defensa, el principio de celeridad, muy importante para que los actos sean
realizados de una forma más rápida, ¿verdad? El principio de sencillez, el de eficacia y el más importante, pues sería el principio de gratuidad, el principio de que los actos dentro de la administración pública se realicen de una forma gratuita, en la mayoría de los casos. Y tenemos en el artículo número 3 esa forma en la que van a ser emitidas las resoluciones administrativas. En el artículo número 4 tenemos las clases de resoluciones que debe de emitir la administración pública y que se conocen como providencias de trámite o resoluciones de fondo. Y tenemos en el artículo número 5 lo que es en cuanto al archivo y que se archiva, ¿verdad?, todos aquellos expedientes que no fueron tramitados o que fueron o que dejaron de accionar por más de 6 meses después de haber concluido el procedimiento administrativo. Solo estamos socializando a grandes rasgos lo que es la ley de lo contencioso administrativo para que ustedes tengan una idea y recuerden, ¿verdad?, qué es lo que se debe de, como ejemplo de estas resoluciones administrativas en cuanto a los actos administrativos y que lo teníamos en la imagen, en la diapositiva número 1 de la presentación del tema de los actos administrativos. Y tenemos entonces los recursos de revoque, los recursos en cuanto a la ley, tenemos el recurso, ¿verdad?, conocido de, como revocatoria y el recurso de reposición. Sabemos entonces que estos dos recursos se deben de interponer en un plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la resolución que se está impugnando o que se está recurriendo. Tenemos entonces esos dos recursos y también tenemos, ¿verdad?, lo que es en cuanto al trámite en el artículo número 12, tenemos, vamos a continuar y podemos iniciar el procedimiento contencioso administrativo, que es una clase especial, en el artículo número 18. Este procedimiento es un medio de control judicial o privativo que consiste en una serie de etapas, ¿verdad?, que se van a realizar ante un órgano de jurisdicción competente y que habiendo agotada la vía administrativa nos permite poder iniciar un proceso contencioso administrativo. Quien conoce, pues conoce las salas de los tribunales de lo contencioso administrativo y en su oportunidad yo les voy a ampliar un poco más en cuanto a las salas específicas. En cuanto al proceso contencioso administrativo, hay una teoría muy importante que se ha manejado que no es un recurso, ¿verdad? Que es un proceso para que lo tomemos en cuenta. Tenemos entonces el inicio del proceso contencioso administrativo en el artículo número 18 y sucesivamente lleva una serie de etapas. Artículo número 28 de la ley inicia con la demanda. En el artículo número 32, pues en el artículo, perdón, número 31 tenemos esa calificación de forma de la demanda. Tenemos en el siguiente artículo, en el 32, tenemos la solicitud de antecedentes, ¿verdad? Y la solicitud de ese informe circunstanciado a la, en su mismo orden jerárquico, ¿verdad? Inferior. Y tenemos entonces esa remisión de los actos con el informe circunstanciado, la admisión del trámite de esa petición que hace el particular, el emplazamiento correspondiente regulado en el artículo número 35 y tenemos también las actitudes que van a optar o a adoptar las partes, o el demandado en el artículo número 36, y sucesivamente, ¿verdad?, podemos concluir con una sentencia que establece el artículo número 45 de la ley. Esto únicamente lo hice, me permití hacerlo con el objeto de que ustedes, si tienen la oportunidad en esta semana de que puedan darle la lectura, el análisis, esa interpretación legal a la ley para que en su momento que lleguemos a conocer el procedimiento administrativo como tal, los recursos como tal, pero sobre todo el proceso de lo contencioso administrativo, ustedes tengan una idea más amplia y más genérica. Muchas gracias. Yo tengo una imagen en pantalla con la que los quiero dejar en esta noche, agradeciéndoles su atención. Sé que el grupo es grande y sé que seguramente nos encontramos en una distancia uno del otro muy grande, pero que ustedes sepan que mi cariño para ustedes, que espero que aunque no nos conozcamos personalmente, ustedes puedan tener la oportunidad de que en algún momento pues ustedes
puedan recordar estas palabras tan sencillas. Si no persigues lo que quieres, nunca lo vas a tener. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Un tema muy importante como lo fueron los actos administrativos, el poder tomar cargos importantes, el poder someternos a retos, estimados colegas, ya me está avisando el cronómetro que ya terminamos. Vamos a repetir, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Y si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Vamos con los retos, vamos con ese estudio, pongámosle ganas, pongámosle corazón, no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos que esperan que pronto ustedes sean buenos abogados y notarios. Muy buenas noches, muchas gracias. Espero poder compartir con ustedes la siguiente semana. No olviden que tenemos que tener al alcance la ley de la probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, que te contenga su reglamento, decreto número 89-2002. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.